Hola, cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de SQL Server 2005, creado en www.video-tutoriales.net. Bien, cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos visto la instalación paso a paso de el SQL Server, ¿ok? Vamos a revisar cómo quedó aquí en inicio todos los programas. Aquí tenemos Microsoft SQL Server 2005 y vemos que nos instaló una herramienta que por lo general cuando tenemos el Microsoft Visual Studio e instalamos el SQL Server Express, tenemos que instalar adicionalmente, que es el SQL Server Management Studio. Es la interfaz gráfica por la cual nosotros vamos a diseñar y vamos a manipular las bases de datos. Luego tenemos el SQL Server Business Intelligence Development Studio, que no lo vamos a ver en el curso, en este curso básico. Tenemos las herramientas de rendimiento, donde vemos el asistente para la optimización del motor de base de datos y SQL Server Profiler. Tenemos las herramientas de configuración, donde tenemos el símbolo de notificación services, la configuración del reporting services, SQL Server Configuration Manager, ya venimos para acá, informes de uso y errores de SQL Server y configuración de superficie de SQL Server, que lo vamos a ver en el próximo video. Tenemos acá la documentación y tutoriales, que son los libros, tutoriales de SQL Server, tutoriales de SQL Server Mobile Edition y libros en pantalla de SQL Server. Y por último, el análisis services. ¿Okay? Entonces, todas estas utilidades vamos a irla viendo poco a poco a medida que nos dé el curso básico. Y si es necesario, haremos entonces un curso avanzado o lo alimentaremos como tenemos la costumbre con tips. En primer lugar, cibernauta, veamos cómo quedó la estructura de archivos de programa. Él se grabó aquí en archivo de programa en D. Aquí tengo yo el Microsoft SQL Server. Abro aquí y veo que aquí está el 8.0, ¿verdad? Entonces aquí están grabadas herramientas aquí en 8.0 que tienen que ver con compatibilidad con SQL Server 2000. Aquí donde ves que dice 538 megabytes 9.0, donde está instalado la mayoría, ¿no?, de las herramientas del SQL Server como tal. Date cuenta, cibernauta, que el SQL Server pasó del 2000 al 2005. El 2000 previo tenía la versión 7, entonces el 2000 pasó a ser la 8 y el 2005 pasó a ser la 9. En el momento que estamos haciendo el video tutorial, está en el mercado el SQL Server 2008, pero por motivos de recursos, más que todo, estamos realizando con una versión más liviana, aunque es la versión developer que pide como mínimo 1 GB de memoria. Aquí tenemos unas herramientas en MSSQL.1. Ok, tenemos unas herramientas acá y también en MSSQL2. Ok, tenemos las herramientas OLAP, que ya eso es tema más avanzado. Ok, vamos entonces a ver, cibernauta, cómo podemos hacer. Cerramos esta ventana para revisar cuáles servicios están activos. Nos vamos a inicio nuevamente, a panel de control. Y en panel de control vamos a ver a herramientas administrativas. ¿Ok? Hacemos doble clic. Tenemos entonces el icono que dice servicios. Bien, como sabrás,
www.video-tutoriales.net y mi persona elaboramos varios cursos. Entre ellos está el curso de Firebird, el curso de programación con PHP y MySQL, y acá deben estar esos servicios, al igual que los servicios .net, pero también debe estar, ve, por aquí está el Apache, ok. Vamos a abrir un poquito más, vamos a buscar por aquí, mire, por aquí tenemos el MySQL, ok, y vamos a abrir aquí un poquito la ventana. Ve que aquí cuando tengo marcado MySQL me dice detener el servicio, pausar el servicio o reiniciar el servicio, ¿no? Y aquí tenemos los tres iconos que nos importan, ¿no? Que son el SQL Server, que está iniciado automáticamente, SQL Server Analysis Services y el SQL Server Integration Services. Entonces estos tres servicios están activos. Ve que el último te dice que lo puedes detener y reiniciar, pero los dos primeros, ok, el SQL Server y el SQL Server Analysis Services, te dicen detener, pausar y reiniciar. El modo de hacerlo es porque acá estos dos son para sistema local, que fue como lo configuramos, mientras que el Integration Services es para servicio de red. En esta parte, en esta zona del estado, te dice en qué estado se encuentra. En este caso, los tres servicios están iniciados, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí te dice cuál es una descripción de para qué sirve el servicio. Proporciona almacenamiento, procesamiento y acceso controlado de datos y procesamiento rápido de transacciones. El SQL Server Analysis Services proporciona procesamiento analítico en línea o OLAP, en sus siglas en inglés, y funcionalidad de minería de datos para aplicaciones de Business Intelligence. Luego tenemos el SQL Server Integration Services, que proporciona soporte de administración para el almacenamiento y la ejecución de paquetes DTS. Bien, entonces acá, si queremos, podemos ver también aquí la barrita de herramienta que vemos acá. Tenemos entonces aquí las propiedades, ¿ok?, del servicio que tenemos marcado en este momento. Aquí vemos las propiedades general, vemos el nombre que se utiliza para mostrar, ¿ok? Vemos que el tipo de inicio es automático, es decir, cuando arranca Windows, arranca este servicio. El estado de inicio está iniciado, pero lo puedo detener o pausar. Eso es viendo acá propiedades, ¿ok? Y acá tenemos iniciar sesión, entonces cuenta de sistema local o esta cuenta. Como tenemos el perfil 1, que es la cuenta de Windows, entonces que es el perfil de hardware, entonces la tenemos como cuenta de sistema local. Muy bien, acá en recuperación también tenemos una pestaña que nos dice seleccionar la respuesta del equipo a este servicio si no funciona. Primer error, puedes escoger aquí reiniciar el equipo, ejecutar un programa o reiniciar el equipo, ok. Igual con el segundo error y con los siguientes errores, ok. Todas estas cuestiones las vamos a ver poco a poco a medida que vayamos analizando el curso o en tips y cursos posteriores. Y las dependencias, ok. Entonces aquí tenemos que en esta zona de acá, este servicio depende de los siguientes componentes del sistema, no marca nada, sin dependencia. Y luego te dice que el servicio SQL Server, MS SQL Server, tiene un componente del sistema que depende de este servicio, como ya vimos en la instalación, que es el agente
SQL Server. ¿Ok? Ve que si le marcamos aquí, no me muestra nada. ¿Ok? Pero es un servicio que sabemos que depende de él. Vamos a darle a cancelar. Aquí tenemos la ayuda. Tenemos exportar lista, la lista de todos estos servicios que están acá. ¿Ok? Podemos detener el servicio, pausarlo o reiniciarlo. ¿Ok? Si detenemos el servicio, ¿verdad? Ve que él va a mostrar acá que en la parte de descripción proporciona almacenamiento, que es esta descripción que ve aquí, pero se ve que aquí ya cambió el estatus, ¿verdad? Entonces lo único que me marca es iniciar el servicio. Lo puedo iniciar aquí, ¿verdad? Iniciar aquí o aquí, en uno de los dos. Ahí tengo el servicio iniciado. También puedo pausarlo, ¿verdad? Aquí me dice pausado y lo puedo reanudar. Me dice iniciado. ¿Ok? De todas maneras, cibernauta, si sucede, como te he dicho en otros videos, ¿verdad? Que la voz mía se escucha más adelantada que lo que ves aquí en el video, es debido a estos cálculos que hace el sistema y al sobresaturamiento que tengo en el computador en estos momentos, ¿ok? Te pido excusas de antemano por eso. Si no, bueno, chévere, muy bien. Bien, cibernauta, entonces esto era lo que tenía que ver con la parte de los servicios, ¿ok? Pasamos acá a lo que tiene que ver con el análisis services, SQL Analysis Services. Si le puedo dar clic botón derecho, puedo ver las propiedades, ¿ok? Vemos que es parecido a lo que me muestra, ¿verdad? En el SQL Server. Bien, cibernauta, entonces aquí en el SQL Server Analysis Services nos podemos dar cuenta de que aquí no tenemos servicios ni componentes dependientes. Ok, por lo menos es lo que nos muestra acá esta ventana, que aquí marca sin dependencias y sin dependencias. Bien, cibernauta, como te había dicho, vamos a pasar en este mismo video a revisar lo que tiene que ver con en las herramientas de configuración, la configuración de superficie de SQL Server. Vamos a hacer clic allí. Ok, cibernauta, entonces tenemos aquí una ventanita que me dice minimizar la superficie de SQL Server 2005. Ok, aquí te dice las características, que esto lo puedes leer. Aquí me dice configurar la superficie para localhost y puedo cambiar el equipo. Acá en esta parte me dice la configuración de superficie para servicios y conexiones. Y nos interesa esta última, que es la configuración de superficie para características. Veamos esta. Clic aquí. Bien, entonces aquí tenemos el servidor MS SQL Server, ¿verdad? Tenemos el motor de base de datos. Ve que aquí si despliego, ¿verdad?, me muestra el análisis services y aquí son cuatro, mientras que aquí en el motor
de base de datos son unas cuantas, ¿verdad? Aquí tenemos las consultas de ad hoc remotas, integración CLR, el DAC, ¿ok? Correo electrónico de base de datos, servicios web XML nativos, automatización OLE. Aquí te va diciendo para qué sirven cada uno de estas actividades, ¿verdad? Como este es un curso que vamos a llevarlo a nivel del programador, estas características que son tipo administrador nos van a servir para conocer cómo el administrador maneja la base de datos y cuáles son las características principales. El análisis services, también tenemos aquí cada una de estas opciones. Te das cuenta de que el programa como tal, el sistema de servidor de SQL Server, es complejo, tiene su complejidad, ¿verdad? Pero poco a poco vamos a ir viendo las características de cada uno de ellos. Te estoy mostrando un repaso de lo que hemos instalado, ¿ok? Pero poco a poco, como te dije, vamos a ir viendo cuáles son las aplicaciones y las utilidades, tanto desde el punto de vista del programador como desde el punto de vista del administrador. En el próximo video, cibernauta, vamos a ver lo que es, vamos a examinar esta herramienta, lo que es en las herramientas de configuración, lo que es el SQL Server Configuration Manager, una herramienta bastante útil. Por lo pronto, nos veremos en el próximo video.